Y hasta ahora reciben sepultura en su localidad natal, Guriezo, los restos mortales de Julián Torre Marroquín, párroco y persona muy popular en el barrio pesquero de Santander. Torre se convirtió en párroco del barrio en 1977 tras ejercer en San Pedro de las Baeras y Cartes, y desde ese año comenzó una lucha codo a codo con la Asociación de Vecinos para que los pescadores consiguieran la propiedad de sus viviendas. Junto a Alberto Pico, con quien le unía una estrecha relación, desarrolló una gran labor social en el pesquero y en 1995 consiguió la unificación de los centros educativos que hasta entonces había en la zona, de cuya titularidad se responsabilizó. Julián Torres tenía un especial cariño por la guardería Marqués de Valterra. Además de los actos de hoy, el sábado se celebrará una misa por su eterno descanso a las 8 de la tarde en la iglesia del barrio.